¿Cómo están ustedes? En esta edición de El Campo, la Industria Verde, vamos a recoger lo que ocurrió la semana pasada en el Congreso de Trigar, en la ciudad de Córdoba, organizado por la Bolsa de Cereales de eh, esa eh, capital provincial, eh, junto con el gobierno de la provincia en una conjunción muy interesante que está potenciando al cultivo de trigo en esa provincia, pero también por supuesto, como caja de resonancia a nivel nacional. Vamos a hablar de este tema con Agustín Tejeda, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, quien tuvo ahí un poco la responsabilidad de, de, de plantear un panorama de la oferta argentina a mediano y largo plazo, así que queremos un poco conversar en torno fundamentalmente a esta cuestión y ver todas las, las tareas por delante en materia de logística, de calidad, de rendimiento, todo lo que tiene que ver con la cadena de trigo en un momento excepcional. Luego nos iremos a Durazno, el corazón del Uruguay, el carozo del Durazno de Uruguay, donde... Está desarrollándose y ya está en plena marcha eh, un proyecto de tambo de gran escala que incluye el secado de leche. Ahí lo que sucede es fantástico porque en menos de cinco horas la leche que salió de la ubre de la vaca está seca, embolsada y paletizada, lista para la exportación. Se trata del tambo de estancias del lago, más de 12.000 vacas encerradas con todo el forraje producido. Eh, internamente dentro de los establecimientos de esta extraordinaria organización. Muy interesante lo que pudimos conversar allí con Adolfo Storni, con Julio Godoy, eh, un reconocidísimo experto de, con muchos años recorridos en la lechería argentina les va a encantar. Y después también les va a gustar mucho eh, una nota que vamos a hacer con Cristian de Magellé, que pertenece al Sistema Público de Investigación y Desarrollo, y Sergio Garré, que ha convertido una patente de un organismo eh, oficial argentino en un producto para la caída del cabello y toda una línea de productos cosméticos muy interesantes que están haciendo furor nada menos que en Gran Bretaña en este momento. Y como siempre, estará Jorge Castro, Hoy con el tema muy calentito de la fiebre porcina africana y su impacto en todo lo que tiene que ver con el mercado de proteínas animales y fundamentalmente con las oportunidades que esto genera para la Argentina. Estos son entonces los temas que vamos a compartir en esta edición de El campo, la industria verde. BASF. We create chemistry. El río con hidrovía. Nueve años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía. Vía libre para exportar. Aceitera General de esa. Acopiamos confianza. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Auspicia Molinos Agro. Iniciamos esta edición de El Campo, La Industria Verde, con el tema trigo, después de un gran congreso que eh, se realizó la semana pasada en Córdoba. Eh, hemos convocado a uno de los protagonistas de ese encuentro, eh, Agustín Tejeda, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Agustín, eh, gran encuentro, gran evento, mucha gente, mucha efervescencia, ¿no es cierto? Muy lindo, la verdad es que, que ha sido un gran congreso, muy exitoso, no solamente en cantidad de público, sino en, en calidad. Y, y empezar a, a pensar los desafíos del crecimiento, sí. eh, los desafíos que trae el crecimiento en, en la producción agrícola argentina, que también había sido el centro del Congreso anterior de Maizar. Sí. En este caso, el lema de, de Trigar era Argentina hacia el mundo, el mundo hacia Argentina, mostrar de que tenemos... Oferta de trigo que el trigo ha venido para quedarse y que vamos a tener por los próximos años. Tu, tu misión fue un poco colocar la cuestión en el mediano y largo plazo. Exacto. ¿O qué no, no nos resumís tu bueno, visión al respecto? Eh, sí, lo, me tocó hablar de, de, de escenarios futuros para el trigo, contestar la pregunta de qué podría pasar en los próximos años con el trigo argentino, especialmente si vamos a mantener las tasas de crecimiento eh, tan elevadas que vimos en, en las últimas campañas. ¿no? Hemos duplicado en 3-4 años. En 3 años duplicamos. Sí. Duplicamos la producción, recuperamos en tres campañas todo el área que habíamos perdido en las últimas 15, así que han sido números muy positivos, no solo para la producción primaria, para toda la cadena de trigo. Y bueno, la pregunta era qué podría pasar hacia adelante y cuáles podrían ser las fuentes principales de ese crecimiento, entendiendo de que en los últimos años se dio básicamente por recuperación de área ¿no? en, sí. en, en mayor medida. Sí. Así que ahí pensamos algunos escenarios. Eh, entendiendo de que los principales factores que podrían explicar el crecimiento podrían venir dados por la adopción de tecnología y por la mejora en logística, en infraestructura. Ajá. Y, y sobre esa base entonces definimos algunos escenarios que nos dan incrementos importantes de, de la producción y las exportaciones. Un escenario en donde decimos qué pasaría si Argentina eh, genera ganancias de logística que le permitan tener costos equiparables a los de costos logísticos equiparables sí. a los de Australia y a los de los Estados Unidos y Rusia ahora que bueno es un eh, jugador Rusia jugador. ha surgido sí sin sí. ninguna duda Rusia Ucrania eh, sí. en este mercado como jugadores eh, fundamentales con tasas de crecimiento muy comparables a las que ha tenido Argentina en, sí. en las últimas campañas y los otros escenarios tenían que ver con la adopción de tecnología y el cierre de las brechas de rendimiento. Dos uh -huh. tipos de brecha. La que vemos entre los productores, entre el promedio de los productores y los mejores sí. de cada una de las zonas, sí. eh, con la tecnología que hoy se está aplicando. Que estamos en 2 eh, a 1 por ahí, o más. Sí, sí, claramente sí, sí. hay brechas, dependiendo de la región hay mayor o menor brecha. A nivel nacional podríamos decir que hay una brecha del 16% entre el rinde de los del top 25% de los productores sí. y el promedio, o sea, el rinde podría aumentar a nivel nacional entre un 15 y un 16%. Y la otra brecha es, bueno, un ejercicio un poquito más ambicioso pensando en, en el potencial, eh, sí. la brecha entre ese rinde promedio en cada zona y el rinde potencial del cultivo en secano. Sí. Eh, que hay entidades, nosotros utilizamos los números de Global Yield Atlas, que, sí. que es una entidad a nivel internacional que calcula rindes potenciales, dada la tecnología actual, para cada cultivo en cada zona. Entonces cerrar esa brecha que nos daría incremento ya de rindes del orden del 35%. Estamos todavía con atraso relativo, ¿no? Porque uno ve esos eh, trigos que se han quedado un poco en los últimos 20 años en Europa, ¿no? Por presión uh -huh. ambiental y qué sé yo, pero que eh, tenés en una Francia de 75 quintales, en Alemania 80 quintales, ¿no? Correcto. Y Argentina estamos en 30 y algo. Claro, y y por eso es que porque cuando uno piensa en estos ejercicios dice, bueno, eh, nos estaba dando, por ejemplo, el de potencial, estaba dando alrededor de 44 quintales para esta campaña. Si se diesen esas condiciones muy especiales de cerrar y que todo el mundo obtenga el potencial del cultivo en la zona, y lo comparábamos como para ponerlo en perspectiva: decir esto es mucho, es poco. Bueno, hay, hay, hay competidores que ya están obteniendo estos rindes, por supuesto. hay productores que obtienen estos rindes en, en, sí, sí. en el campo, y Argentina también en algunos años que en los que el clima ha acompañado muy bien, también ha tenido rindes promedios. Eh, sí. No de, esa, de, de esos niveles, pero cercanos. Sí. Entonces, son. Eh, la verdad es que son, son ejercicios que, que pueden sonar a, a posibles en los próximos años y se dan las medidas y el acompañamiento necesario y los incentivos para que los productores sigan invirtiendo en, en la incorporación de tecnología. El mayor incentivo que recibió el sector fue haber eh, liberado el tipo de cambio y haber liberado las exportaciones y eh, en su momento se, la eliminación de las retenciones. Ahora, bueno, volvieron las retenciones un poco, pero uh -huh. el consuelo es que son para todos. Claro. Pero, pero en concreto le pegan. Claro. Ha, ha tenido, la verdad es que esta, esta cadena, la cadena del trigo, ha sido la que ha reflejado la, la, la mayor respuesta de, de los productores y del resto de los eslabones a la eliminación de derechos y restricciones a las exportaciones. Cuando decíamos que es un mal impuesto que distorsiona, que genera incentivos perversos para la producción y las exportaciones, quedó demostrado, quedó demostrado a las claras. Pero ahora, como decíamos en un principio, bueno, ahora tenemos producciones récord, sí. pensamos de que... Eh, podríamos crecer un 23% en los próximos 10 años solo en un escenario de continuidad de actuales... Políticas y tendencias. Si llegamos a cierre de estas brechas, podríamos duplicar o hasta triplicar esta tasa de crecimiento, y eso trae aparejado grandes desafíos logísticos logísticos ah, sí. y, sobre todo, también desde el punto de vista del de mercado internacional, de cómo colocar esas toneladas sí. eh, adicionales en los mercados, en mercados que son cada vez más competitivos. Nosotros, eh, digamos que nos habíamos circunscripto, bueno, ya al final no exportábamos, casi les mandamos algo a Brasil y hasta ahí llegábamos. Este, pero bueno, tenemos un mercado regional, pero ahora hay que pensar en los este, 90 países que están recibiendo este, otros productos también de la agricultura argentina. ¿no? Sí, ha aumentado mucho la cantidad de destinos a los que, sí. a los que ha ido el trigo argentino. Hemos maximizado Brasil abasteciendo sí. casi completamente sus necesidades de importación de trigo, que andan entre 5 o 6 millones de toneladas campaña a campaña, pero Argentina está exportando 13 millones de toneladas, claro. así que hay que salir a buscar terceros mercados. Eso, eso ha aparecido con una pérdida relativa de Brasil y, sí. y una ganancia en de, de la importancia de, de nuestra canasta exportadora de otros destinos. En este Congreso en particular, y fue lo interesante, se trajo a representantes de América Latina, vinieron de, de la molinería cubana, vinieron de representantes de Perú, de Colombia, importadores, de México, importadores también significativos de trigo, a ver qué tenemos para ofrecer. Sí y también de mercados por ejemplo el norte de África tuvimos la presencia de los ministros de compras de, de Argelia de Marruecos de Túnez sí. que compran por año dos campañas trigueras argentinas y Entonces, creo que también hay mucho interés en el embajador de Egipto por el tema este, que Egipto es uno de los mayores, creo que es el mayor importador mundial. Es el mayor mundial. importador mundial, sí. sí. También está pendiente del trigo argentino. Exacto, y Argentina ha estado ausente en las últimas dos campañas de Egipto sí. y Egipto es uno de los mayores sí. importadores mundiales y ha venido sí. con una agenda así, muy dinámica, muy propositiva, mucho interés mostraron. Incluso también se mostró interés no solamente por el trigo argentino, sino por la tecnología, y eso sí. reflejó la presentación, por ejemplo, de Argelia, que sí. tienen también eh, algunos programas para mejora de su propia producción de trigo y, y mm. aumento del área sembrada y de la tecnología aplicada al cultivo en condiciones eh, muy drásticas, ¿no? En, de secano, de, 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 no es secano, sino de, 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 de aridez. De, de aridez total, y, y en eso también... Eh, propusieron avanzar una agenda de colaboración en donde Argentina pueda probar también tecnología para que mejore la agricultura en, en, en esos lugares desde el punto de vista logístico digamos el trigo tiene una salida muy fuerte por el sudeste por los puertos de Quequén Bahía Blanca y demás pero eh, también se ha habilitado últimamente un par de puertos cerealeros sobre el Paraná este, que no tienen no son para soja no hay crashing uh -huh. son para maíz y trigo eh, eh, hay una, eh, ¿Estás viendo que esto va a continuar? ¿Hace falta más? Creo que la infraestructura en Argentina, bueno, a nivel de puertos, me parece que, que estamos relativamente bien, y sobre todo si nos comparamos con, con otros países. De todas maneras, sí hay que entender de qué Si mantenemos tasas de crecimiento, serán necesarios incluso inversiones en, en esas facilidades. Pero parece de que, bueno, en lo que es transporte hacia puertos y hacia principales centros de consumo, ahí es donde está la, la mayor, la principal agenda para reducir costos logísticos y también poder llegar con mejores precios a, al productor en cada una de las regiones del país. Como mencionabas, el trigo ha crecido, pero ha crecido en todas las regiones del país. Y nosotros sí. hemos detectado incluso el mayor crecimiento se ha dado en centro y norte de, de la Argentina y eso ha permitido que se generara un nuevo polo exportador en los puertos de Up River cuando sí. eso antes... Eh, no pasaba, ¿sí? Teníamos en la zona núcleo sur de la provincia de Buenos Aires, ahí teníamos nuestros principales puertos. Sí. Hoy esa situación ha cambiado y por lo tanto tenemos que, que llevar y brindar también soluciones a, a esas regiones para que continúe esta expansión de, del trigo. Eh, ¿Alguien mencionó eh, en el Congreso que este es un año político, y que quizá pueda haber algún eh, cambio político en los próximos meses? ¿O eso nos preocupó? bueno no fue el centro de, del congreso eh, si bien estuvimos muy enfocados en bueno en cómo en, en, en escuchar qué es lo que querían o qué es lo que, lo que pide cada uno de nuestros principales compradores y el mostrar lo que argentina tiene cómo viene haciendo las cosas y lo que tiene para ofrecer en los próximos años de todas maneras todos sabemos de que esta campaña se ha sembrado con un gobierno y podría llegar a, a cosecharse con, con otro gobierno. De todas maneras, y esto ha sido una pregunta que, que surge siempre. Entiendo y esto es una opinión quizás más personal de que eh, hemos aprendido la lección de las restricciones a las exportaciones y que, y que pase lo que pase, me parece que han quedado a las claras los resultados eh, negativos de una política de esas características que nos llevó a no tener trigo, a que el trigo pase de ser el más barato al más caro del mundo en solo unos pequeños meses, una poca cantidad de días en Argentina eh, y eso no debería ocurrir más allá de lo que pueda suceder con el nivel de las alícuotas las de derecho de exportación. Pero me sí. refiero a las restricciones a las exportaciones, que sí. son las que han generado las distorsiones más importantes, porque. Al menos como se habían implementado en ese momento también, uno no sabía cuánto iba a ser la cuota, en qué momento se iban a abrir, a quién se iban a otorgar y eso generó prácticamente la desaparición del mercado de trigo en Argentina. Sí, 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 una un parálisis total en la exportación uh -huh. y, y ni siquiera un fomento del desarrollo del agregado de valor local porque eso fue todo ficticio. Claro. Bueno, buenísimo el panorama, lindísimo. Yo decía, justo en esos días este, los precios del trigo también se estaban yendo para arriba. Entonces, tenemos que hacer un congreso este, todas las semanas, porque en el anterior eh, de, de Maizar, digamos, también los precios subían. Cada vez que tenemos okay. un evento nos acompaña la buena onda de los mercados. También, eso me parece entonces una, <laughs> es una muy buena idea. Lo que está pasando en <laughs> el mercado internacional da sí. para otro programa, pero hay muchas sí. fuentes de, de incertidumbre que están afectando. <laughs> mm. eh, Creo que con una complejidad como no se veía desde, desde sí. hace mucho tiempo. Es un momento para estar muy encima de los mercados e ir uh -huh. construyendo precio, porque esta volatilidad permite este, realmente aprovechar las oportunidades. Ese ¿no? es el mensaje, creo, más importante. Sí. Muchísimas gracias, Agustín Tejada, por estos este, comentarios sobre lo que fue el Congreso de Trigar, del que fuiste protagonista la semana pasada en Córdoba. Y nosotros enseguida continuamos. <music> En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de Ypes asilo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Asilo, Si lo imaginamos, podemos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCDA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. ¿Te acordás de mí? No anda. Primero, nos relajamos, respiramos, service truchan. Cata, ¿Tenés auto? Son cuatro horitas. Lo barato sale caro. Por servicio postventa, calidad y tecnología. Ahora, Still. Continuamos en el campo, la industria verde, y ahora con el gusto de hablar de una innovación, de un producto, yo diría, ya exitoso en los mercados, eh, que es un típico producto de la bioeconomía. Eh, se trata de una línea de eh, eh, productos de laboratorio que eh, se dedican a, o se destinan fundamentalmente al eh, cuidado personal. Eh, un shampoo anticalvicie que está haciendo furor en Inglaterra. Entonces le seguimos un poquito el rastro y nos encontramos con Sergio Garre, que es el socio gerente, el titular de Ecoger de esta... Eh, empresa que es eh, Garré-Evara uh -huh. y con Cristian de Machelier, que es un hombre que viene del de sistema de ciencia y tecnología de la Argentina, que son quienes le están dando un poco eh, soporte científico a este desarrollo. Eh, Sergio Garré, ¿cómo surgió esta idea? ¿De dónde viene Sergio Garré? ¿Y en dónde estamos parados? Muy bien, bueno, encantado. Eh, yo vengo de la industria farmacéutica, trabajé más de 20 años en empresas eh, multinacionales, alemanas y suizas, ah. y eh, me enteré eh, a través de eh, científicos del CONICET que habían eh, patentado un invento que tenía que ver con un extracto de jarilla, que es una planta autóctona de Argentina, conjuntamente con un extracto de café descafeinado, que la patente enunciaba eh, la detención de la caída del pelo y el crecimiento capilar. Ajá. Así que ahí tuve, tuve un poco la inquietud de interiorizarme en ese momento sobre estas tecnologías sí. y eh, bueno, eh, fundé una empresa a partir de, de esta inquietud. ¿Es la empresa Garriga Guevara? Es la empresa Garriga Guevara, exactamente. Y licenciamos las patentes en el año 2011 para llevar esta tecnología y este invento a escala industrial. Ajá. Y lo hicieron. Y lo hicimos, lo hicimos, eh, arrancamos con el primer producto en el mercado fines del año 2012. Eh, y bueno, desde el inicio que empezamos a diseñar el producto, siempre pensamos en un mercado, no solamente local, sino en un mercado global. Ajá. ¿Mm? Entonces tuvimos en cuenta eh, todos los ingredientes a aplicar en el producto final que se han eh, permitido tanto en la Comunidad Económica Europea como en los países más exigentes del mundo, pensando justamente en que encontramos una solución para una problemática que afecta a gran parte de la población mundial, tanto hombres como mujeres, como es la caída del pelo, con una innovación, con un conocimiento de un producto que eh, resuelve en el 85% de los casos esa problemática y, y no genere inconvenientes adicionales en la salud en su uso. ¿no? Que esto es muy importante. ¿no? Acá hay dos aspectos, uno eh, el efecto en sí mismo del producto y otro el origen, digamos, todo esto sale de algo que tenía una planta que en la Argentina es, ese sí es un yuyo. Es, exactamente, ese, ese, la jarilla era usada eh, muchísimo por los pueblos tradicionales, de pueblos Ajá. originarios de Argentina y ese conocimiento, ese saber popular Después cuando gente del CONICET tomó ese conocimiento de saber popular, lo llevó a un modelo científico, a ver qué tan cierto es que provoca determinadas cuestiones. ¿no? y bueno, demostraron que ese saber popular coincidía con las pruebas científicas uh -huh. en lo que es el tema del crecimiento capilar y después bueno, nosotros hicimos estudios clínicos en 52 pacientes, todos con problemas de caída de pelo hombres y mujeres con diferentes causas ¿no? en lo que es alopecia no cicatricial y bueno, demostró justamente una eficacia casi del 85% en 90 días de tratamiento ¿No tienen uno uh, para las canas? Por ahora no <laughs> Porque algunos tenemos un problema y otro tenemos otro. Exactamente. La llevamos. Eh, Cristian, eh, vos estás a cargo de eh, un programa de innovación en alimentos y eh, que tiene que ver también con la búsqueda de cosas dentro de nuestra gran biodiversidad. Eso es lo que vos hacés dentro de del sistema de ciencia de la secretaría de correcto ciencia. héctor primero me gustaría contar brevemente cómo lo conocía Sergio a porque la anécdota tiene mucho que ver con nuestro sistema no yo recibí un llamado un día de unos colegas en Inglaterra que me dijeron eh, queremos desarrollar productos para la caída de pelo ustedes allá en Sudamérica no tienen alguna planta que usen los indios casi fue la la pregunta no y yo le dije no Sí, tenemos la planta y tenemos el producto y ya tiene calidad para ser registrado en Europa. Y ahí es donde uno se da cuenta y ve que tiene los recursos, tiene la capacidad este, científica para darle el valor agregado y tiene... El, el, el entramado empresarial, digamos, para llevar estas cosas. Y el entramado a... con el sistema internacional de ciencia y técnica. Correcto. Te llamaron a vos, <laughs> llamaron al Entonces, este, <laughs> eso fue como una sor sorpresa para los ingleses en primer momento, pero sí. bueno, después, este, eh, digamos, esto siguió avanzando, ¿no? Sí. Y bueno, y por otro lado, eh, tiene mucho que ver esto con una iniciativa del secretario de ciencia y técnica, el doctor Barañao que está muy involucrado con el tema de la bioeconomía y como sabes nosotros estamos bastante desarrollados en lo que respecta a la parte de biocombustible, salud, eh, agrotecnología, etc. Pero por otro lado, hay, hay algunos bolsones, podría decirse, de oportunidades que no estaban tan explotados y esto lo detecta el doctor Barañao. Uno, por un lado es este, la capacidad de producción de alimentos orgánicos. Nosotros somos el país... Eh, con la segunda, digamos, en el segundo puesto mundial en términos de, de, ter, de hectáreas certificadas como orgánicas. Y por otro lado, eh, el potencial de nuestra biodiversidad. ¿no? Claro. Eh, tenemos, sin ir más lejos, unas 10.000 especies de plantas nativas, autóctonas, de las cuales eh, por lo menos el 10%, o sea, entre 1.000 y 2.000 especies, tienen algún uso que podría ser explotado de alguna manera y este es uno de los casos entonces se crea este programa dentro de la secretaría de técnica para identificar otras oportunidades similares al caso de Vara, en el cual se pueda desarrollar un producto innovador de alto valor agregado sí. eh, y que genere cadenas de valor digamos que aprovechen esta biodiversidad y pueda producir eh, desarrollar productos premium para los mercados internacionales, ¿no? Notable. Eh, ¿Hay alguna otra cosa que esté ya en evolución? Así nos pasas el dato y lo invitamos <laughs> al programa. <igual> que lo, <laughs> invitamos eh, a sí, de hecho estamos trabajando eh, en este programa hace aproximadamente un año. Si bien el programa se creó eh, formalmente en el 2019, eh, empezamos a trabajar identificando eh, una serie de cadenas de valor que, tuvieran eh, potencial tanto en alimentos como en la parte fitocosmética como en la parte eh, salud, ¿no? Y actualmente ya tenemos identificadas, justo estamos cerrando eh, en estas últimas semanas eh, seleccionando, porque sea una forma, 12 cadenas de valor que podrían tener un alto eh, potencial o impacto. Digamos, en la parte de alimentos estamos pensando en todo lo que es mmm, snacks por ejemplo que tengan que incorporen tecnologías por ejemplo liofilización o liofilizado y este digamos blockchain para los mercados internacionales vos pensar que por ejemplo una papa frita eh, orgánica o liofilizada o un producto puesto como un snack en, en, un, en una cadena en Londres tiene el, vale mil o diez mil veces lo que vale la materia, la, prima, la materia prima, exactamente, Fantástico. ¿no? y por otro lado bueno también estamos eh, viendo la parte de alimentos funcionales, funcionalidad en alimentos, estamos viendo la parte fitocosmética y fitoterápica obviamente. Eh, ¿Cómo está, eh, esto por supuesto eh, tiene una, genera una enorme expectativa en todos lados, uh -huh. pero ustedes están eh, hoy instalados en el mercado argentino fundamentalmente, sí. se dedican a esto, pero la mirada está puesta en la exportación. Sí, nosotros comenzamos a exportar desde el año pasado a Inglaterra sí. y este año ya cerramos con dos distribuidores en Perú y ah. en Uruguay. En este momento estamos con los trámites del registro sanitario para comenzar la exportación en ambos países. Estamos también en negociaciones con Chile, con Estados Unidos, con Alemania, bueno, con, con varios países que están interesados en, en la línea porque eh, el interés parte de que es un producto innovador. Nosotros eh, este año estamos certificando la jarilla eh, de, de la provincia de La Rioja como Ajá. jarilla orgánica y estamos aplicando un protocolo internacional, que es el protocolo de Nagoya, que eh, evalúa diferentes instancias en todo lo que es la cadena, eh, tanto de recolección como el comercio justo, como las condiciones laborales de, lo, de los recolectores. Eh, y esta certificación eh, también es algo muy valorado también en los, en los mercados más desarrollados, dado que eh, bueno, permite también la protección del recurso genético pues, no. de Argentina ante el mundo. ¿no? Claro. Eh, eh, así que estamos, estamos muy contentos por el camino que venimos transitando. Nosotros ya hace más de tres años que venimos investigando la jarilla en distintas partes del país. Si bien eh, hay jarilla en distintas zonas, eh, bueno, sabemos muy bien que no todas las zonas son eh, ideales para la jarilla que nosotros necesitamos para el producto. Eh, así que estamos, eh, sabemos muchísimo sobre, sobre la planta y bueno, eh, hemos logrado con La Rioja llegar a este acuerdo eh, beneficioso para todas las partes. ¿no? Bueno, esto es fantástico. Es entrar en un mundo que no habíamos explorado hasta ahora. Felicitaciones. Por <laughs> Muchísimas, estar ahí, gracias. Eh, Muchísimas eh, gracias. Que les vaya muy bien. La verdad que es un gusto cuando alguien ve que hay innovadores que son capaces de llegar a colocar el producto en el mercado, que largan lo que estaban haciendo antes, salen sí. del estado de confort y Tal le cual. meten para adelante. Y la visión desde un organismo del, del Estado, ¿no? que se vincula con los privados para meter para adelante y crear empresas, crear negocios. Eh, fundamentalmente de exportación necesitamos todo esto gracias por estar aquí sergio ¿Sí? garrey cristian de Machellie. y bueno no seguiremos no sé se atentamente la evolución de todo esto como no muchísimas gracias ¿eh? enseguida Muchas continuamos gracias. aquí en el campo de la industria verde. Gane con Akron, gran max Producem. Sembrando futuro juntos. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115, 120 kg en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. Tarjeta Galicia Rural, siempre junto al campo. Conoce la amplia variedad de productos que tenemos para ofrecerte en bancogalicia.com barra rural. Y con las cámaras del campo, la industria verde, nos llegamos hasta Durazno, en el centro del Uruguay, donde se ha desarrollado y está en plena producción el tambo con eh, industria vinculada más grande de América Latina. Estamos con el presidente de Estancias del Lago, eh, la empresa titular de este emprendimiento, Adolfo Storni. Adolfo. Eh, muchas gracias por la oportunidad de recorrer a fondo este establecimiento, que vamos a pedirte un poco que nos digas en qué consiste. Hola, buenos días. Bueno, mira, el establecimiento consiste hoy en unas 30.000 hectáreas que están con agricultura eh, para dar alimento a todas las vacas que están en producción y las recrías y eh, cinco tambos. Eh, con 12.000 vacas en ordenie y un sistema de un 20% más, que son las vacas secas, más otras 14.000 animales, que son todas las recrías, desde la ternera recién nacida hasta la futura madre. Eh, todo esto produciendo 60.000 toneladas de granos, más 150.000 de forrajes y todo un sistema de tratamiento de fluentes que nos permite, eh, por un lado, fertilizar y agregar este, materia orgánica a los campos y también producir biogás con el que se mueve la fábrica de leche en polvo, que es el producto final que hace la empresa. O sea que de acá sale leche en polvo, digamos, entra maíz y silo y sale leche en polvo. Correcto, sí, nosotros hacemos todo el ciclo entero, este es un sistema cerrado en, en todo lo que es la parte del, anima, del animal, este, de gran parte de la energía nos autoabastecemos y después este, en lo que es el alimento eh, tenemos gran, el 100% del forraje. Es producción propia, sí, los de maíz, sí, los de sorgo, de trigo, sí, los de alfalfa, de, de, de distintas eh, pasturas. Y eh, todo lo que es granos, este maíz, gran parte es, es abastecimiento propio. Y eh, también tenemos una, una fábrica, una extrusión de soja, donde hacemos espeler este, de soja, que también se incorpora a la dieta. ¿Las vacas están estabuladas todo el año? Sí, todo el año. Sí, las vacas este, están en una hotelería cinco estrellas. Tenemos eh, distintos galpones, están bajo techo, eh, comen, descansan y tres veces por día se ordenan. ¿Y todo el ciclo de vida se produce así? Incluso también lo que es la crianza de las terneras y la recría, ¿también se hace en confinamiento? Eh, nosotros tenemos, eh, en lo que es la recría, un sistema mixto, estamos incorporando donde eh, las terneras ya más adultas y las vaquillonas, antes del parto, eh, hacen una. Una parte es a corral y otra parte es a campo. Eh, ¿Están hoy entonces en el, eh, todo el complejo con eh, qué cantidad de vacas? ¿Vamos a refrescar eso? Hoy estamos en cerca de 30.000 animales. Justamente ayer tuvimos la grata noticia que en el Tambo de San Pedro, nosotros tenemos dos tambos, el Tambo de San Pedro tiene 9.000 animales, de los 12.000 en total bajo, en Ordenie, hicimos un récord de 36,2 litros por vaca es el récord absoluto de, de la historia de. de... Sí, el de... sí, récord absoluto. El día de ayer este, la empresa produjo 430.000 litros de leche. Y lo secó. Y lo secamos, sí, sí, sí. Nosotros hoy estamos haciendo un proceso de secado de la leche para exportar. Estamos yendo a 25 países, desde Brasil, Chile, México, Colombia, en Latinoamérica, hasta países de África. Eh, de todo lo que es este ex Europa Oriental, desde Rusia y bueno Medio Oriente y Sudeste Asiático. ¿Qué tecnología usan en la planta industrial? ¿De qué origen es? La planta, la tecnología, el origen es sueco. Ah, sí. De, mm, las industrias. sí, 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 hoy hay dos grandes este, proveedores de tecnología un alemán, otra sueco, y bueno, nosotros elegimos la línea sueca. Esta es una especie de Babel porque hemos visto los mixers, son canadienses, este, los tractores, por supuesto, americanos. Sí, sí, este, maquinaria de Estados Unidos, de Canadá, este, de Alemania, este, hay tecnología de todo el mundo. Acá la empresa ha invertido 400 millones de dólares para tener este, esto. Y este año hemos llegado a, a régimen, digamos, hemos finalizado todas las inversiones, que fue con la incorporación de el último de los ocho biodigestores que tenemos en funcionamiento y hoy este, la empresa está facturando unos 80 millones de dólares. Eh, ¿Ustedes están conformes eh, 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 con este nivel sí. al que han llegado, tanto desde el punto de vista productivo como de rentabilidad? No, nosotros siempre este, creemos en la mejora continua y creemos que las cosas se pueden seguir mejorando. Tenemos un plan para aumentar en mil vacas en, en producción, en orden, y pasar de 12 a 13 mil animales. Obviamente siempre... El desafío de la producción en Uruguay es, eh, entendemos que es la producción, de, la producción del alimento, de, de la parte de nutricional de los animales, y siempre estamos trabajando para hacerlo mejor, este, en forma más eficiente, incorporando mucho forraje, que es la base hoy, el 48% de la dieta de las vacas en orden y ese forraje con todos los hilos y las distintas hilos de granos y de pastura que hacemos. Y bueno, entendemos que por ese camino, sumado a todo lo que es el aporte del riego, nosotros hoy tenemos. 32 pivots, 2.300 hectáreas bajo riego, se están incorporando cinco pivots más en los próximos 12 meses. Y bueno, eso todo, no... todo en esta zona de Durazno. Todo en esta zona, todo en Durazno. Sí, la empresa está en Durazno, hay gran parte está en esta zona, este, se llama el establecimiento San Pedro, y después a 15 kilómetros tenemos el tambo de 3.000, pero también con, con una parte agrícola importante y con, y con la mitad de los pivots de riego allá. Este, para, para aportar el resto de, de la producción. Eh, ¿El grupo al que pertenece Estancia del Lago está diversificado en otros productos de alimentos y energía, tanto en Argentina como en Uruguay? Sí, correcto. Nosotros tenemos este, varias empresas en Argentina y Uruguay. Eh, tenemos cinco empresas que se dedican a la producción de frutas, tres de arándanos y dos de cerezas. De estas empresas, cuatro están en Argentina, una en Uruguay, en, en Salto, Uruguay. Tenemos una empresa de cerezas en Chimpay. Río Negro, que se llama Cerezas Argentinas, eh, otra que se llama Fruto de los Lagos en Sarmiento Chubut y otras dos empresas de arándanos, una en Concordia, Extraberries y otra en Metán Salta, también se llama Extraberries. También tenemos otras empresas en el este de Uruguay este, que se dedican a la forestación, la ganadería y la producción de aceitunas y tenemos este, nuestras propias fábricas, nuestras almazaras donde hacemos aceite de oliva que lo vendemos en el mercado local, Brasil, y exportamos este también graneles al resto del mundo. Colinas de Garzón, creo que. Es. La marca se llama Colinas de Garzón, que se suma también a otra división que tenemos, que son los vinos, que, que por suerte son vinos que han sido premiados, y la bodega nuestra ha sido premiada, y nos este, ha posicionado Uruguay como un nuevo origen en el mercado mundial de vinos, y con una excelente calidad y con muy buena aceptación del público. Vamos a hablar ahora un poquito de Adolfo Storni. ¿Quién es Adolfo Storni? No, yo trabajo hace muchos años en, el, en agroindustria y este, en industria alimenticia. Hace 28 años que empecé a trabajar cuando me recibí de economista. Y bueno, nunca paré. Y bueno, por suerte siempre me han tocado este, enfrentarme a desafíos que me hicieron crecer, me hicieron viajar, me hicieron tocar distintos produc distintas producciones. Y bueno, hoy estoy muy feliz de estar en este grupo. Que es muy diversificado y con muchos desafíos para poder ser eh, líder y estar un poco a la vanguardia de todas las cosas que hacemos. Eh, para mí, digamos, es, es una gran satisfacción este, trabajar aquí. Para mí también es una satisfacción haber este, conocido, haber llegado hasta Durazno, en el corazón del Uruguay, y encontrarme con un emprendimiento que yo creo que es único a nivel mundial. No he visto este, tambos de gran escala que tengan una planta de secado y la leche sale de las calecitas, entra a la planta de secado, a las cinco horas está embolsada. Sí, correcto. Nosotros este, un poco el valor agregado que le queríamos dar, este, todo desde el punto de vista de la calidad y la rapidez del proceso para tener un producto que hoy en día estamos llegando a industrias alimenticias, empresas lácteas que procesan este, yogures, quesos, dulce de leche, etcétera, distintos, distintos productos y como lo dije antes, llegando a 25 países. Uruguay tiene una gran tradición y excelentes productos lácteos desde siempre, sí. pero me parece que acá este, está ante la oportunidad también hasta de un eh, cambio de modelo, no, cambio de paradigma de producción, porque en general ha sido un país que tuvo una lechería muy este, basada en el pastoreo y en, acá entramos en otra era de agricultura para convertir este, los productos agrícolas en leche. Sí, esto es una combinación de agricultura y, y lechería. Este, donde hoy el animal crece este, al lado de la producción este, agrícola, y nosotros vemos que es un modelo que hoy en día entendemos que Uruguay tiene que ir, avanzar, porque lo, los saltos este, de producción son muy importantes. Y acá en Uruguay este, se puede hacer muy buen forraje, eh, y bueno, la, 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 los beneficios que tiene este, el forraje en la producción de leche y en la producción de sólidos, este, entendemos que que hay mucho, hay mucho para hacer en el país. Eh, creo que eh, seguramente hay mucho que hacer, algunas cosas que se están haciendo muy bien. He visto alfalfares acá, en la Estancia del Lago, que no se ven ni siquiera en las mejores zonas eh, de alfalfa bajo riego en Argentina. Sí, hoy tenemos 300 hectáreas de alfalfa. Eh, estamos este, pensando que nos van a dar unos 5 cortes, este, un piso de 13.000 kilos aproximadamente por hectárea. Sí, la verdad que la calidad de la alfalfa... Este, que ya se ha plantado en la, en la primavera pasada, este, la calidad es excepcional, muy buena. Alfalfa, silo de maíz, silo de trigo, silo de avena, todo lo que puede proveer la agricultura moderna para el valor agregado como leche. Silo de sorgo, silo de raigraz, este, la verdad que todo lo que, que es verde este, lo ensilamos y bueno, este es la base hoy de, de tener un costo, de poder trabajar en costos competitivos. Sabemos que la leche en polvo, que es nuestro producto final, nuestra venta, es un mercado este, competimos contra Nueva Zelanda Argentina Europa Estados Unidos es muy competitivo hay que ser muy eficientes y nosotros este, trabajamos eh, el costo en, en la sanidad en bajar este, este tener animales de alta genética de alta producción de tanto de litros y de sólidos tener un bajo costo de la ración y haber hecho todo un aprendizaje de lo que fue eh, meternos de lleno en el negocio industrial y poder este, bajar casi 500 dólares el costo de, digamos, de, de transformación de la leche fluida a la leche en polvo. ¿no? O sea, estos años fue de mejora continua y trabajar tanto este, en automatismos y en, y, en, y en un proceso continuo, pero también el aporte del biogás para reducir este, las compras de combustibles y hoy en día tener un producto este, que se transforma a un costo muy competitivo a nivel mundial. Convertir en valor el problema del efluente del tambo eh, a través de la energía y aprovechar esa energía para secar la leche. Es redondo. Bioeconomía eh, economía 360 a fondo. Exactamente, es, es, es lo que hacemos nosotros, bioeconomía. Muchas gracias Adolfo Storni, por permitirnos recorrer juntos estas instalaciones. Eh, ha sido un gustazo y esperemos eh, ver cómo sigue evolucionando esta... Fantástica historia de la lechería intensiva en Uruguay. Bueno, muchísimas gracias Héctor, gracias por la visita y esperemos este, continuar con el camino de crecimiento y de mejora continua. En Bio4 tenemos un compromiso, generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. <music> Somos de la tierra del alimento y en ese origen está todo, profértil vida para nuestra tierra. La cuestión de la fiebre porcina africana tiene alterados a los mercados agrícolas en general y en concreto genera una oportunidad. Eh, por lo menos así lo veo yo, en, eh, para la Argentina, sobre todo en materia de cerdos. Jorge Castro, ¿cuál es tu visión y tu opinión respecto a lo que está Mirá, pasando? Héctor, esta semana la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y el Desarrollo de la FAO publicó su estimación sobre el mercado mundial de carnes en este momento 2019, específicamente centrado en lo que sucede con la producción de carne de cerdo y con el efecto que tiene para la demanda mundial la fiebre porcina en la República Popular. El cálculo que hace el, la FAO es la siguiente. Estima que eh, China ha perdido más de un millón de cabezas de ganado porcino desde que estalló la fiebre. A partir de agosto del año pasado, con cifras que van hasta el 21 de abril de este año. A su vez, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sí. estima que en el segundo trimestre del año China va a perder, por efecto de la fiebre porcina, más de 130 millones de cabezas de ganado porcino de la República Popular. Desastre. Es muy importante lo que eh, advierte el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la USDA, porque señala que este año, 2019, la producción de carne de cerdo de la República Popular va a caer más de 30%, lo que significa casi la mitad del total de la producción de carne de los Estados Unidos impresionante. <laughs> Un tercio de la producción de cerdos de Estados Unidos de China, China es la, la mitad, mitad de toda de la, la producción, producción de carne, de carnes, todas las carnes, todas las carnes en Estados Unidos. En Estados Unidos. Lo que se refiere a la respuesta a esta crisis de abastecimiento en el mercado mundial que implica la fiebre porcina en China, establece que los tres países que están en mejores condiciones de satisfacer las necesidades del mercado chino de carnes son en este orden. Primero, Brasil. Sí. Segundo, Estados Unidos. Tercero, la Argentina. Que no, que no tenemos mucha historia con la exportación de, de cerdos. Está en estas condiciones. Es una historia nueva. Sí, es una historia nueva. Y, pero establece lo siguiente, eh, eh, la FAO: que mientras que Brasil. Está en condiciones de incrementar 10% sus exportaciones de carne a la República Popular. Sí. La Argentina está en condiciones de aumentar 20% sus exportaciones de carne a la República Popular. Por cierto, que es de un punto de partida menor, el de sustancialmente el menor, en la Argentina al de Brasil. Claro. Pero en lo que se refiere a rapidez de respuesta, sí. nivel de incremento de las exportaciones de carne argentina al mercado chino la argentina es la primera del mundo en este momento y veo además que es eh, todo es complicado donde entra la biología pero también desde el punto de vista biológico es más fácil o es más rápido crecer con cerdos que con carne vacuna exactamente porque una madre te produce 25 crías por año exactamente pero una sí. cosa arrastra a la otra por supuesto sí. porque el incremento de las importaciones de carne de cerdo de china sí. a su vez aumenta las importaciones de carne vacuna. Sí. De modo que una va al lado de la otra. Sí. Es así. Y para eh, generar, yo creo que esto es todo un llamado a los que están produciendo cerdos y a los que están viendo cómo agregarle valor a los productos agrícolas. ¿no? Que Exactamente. Es la Argentina en general. Teniendo en cuenta la cosecha récord de maíz, sí, esto tiene. Sí. Héctor, lo has dicho muchas veces. Sí. El cerdo es maíz en cuatro patas. El cerdo es maíz en cuatro patas. Sí. Así que yo creo que la oportunidad está ahí a la vista y es cuestión bueno, de ordenarnos para poder tomarla. Hay muchos pioneros que a pesar de los años complicados se metieron en el negocio, lo fueron desarrollando y hoy los agarra un poco con, con el cucharón en la mano esta Absolutamente. lluvia. Ahora, decime Héctor, la magnitud del cambio de tendencias en el mercado mundial de carne sí. que ocasiona la crisis de la fiebre porcina en China obliga a transformar la producción de carne de la Argentina en una prioridad estratégica nacional, uh -huh. es así. en donde el papel del Estado en lo, es, es absolutamente central en lo que se refiere a la proyección estratégica de la acción argentina, sí. el, la, la fijación de una estructura de incentivos para multiplicar la producción de carne del país en un muy breve plazo. Sí. Y los efectos sanitarios. Y porque... los efectos sanitarios. Todo es lo mismo. Sí, por supuesto. En definitiva, se trata de instalar una política industrial de nuevo tipo. Oh para una industria como es la producción de carnes actual del siglo XXI, sí. altamente intensiva en capital, altamente intensiva en conocimiento. Y también en mano de obra, porque uno basta entrar a una sala de despostado y uno piensa, esto no se robotiza fácilmente, aquí hace falta gente que sepa, que conozca el oficio. ¿no? Exactamente, Son exactamente. calificados. ¿sí? Exactamente, es una producción en la, que es una producción 100% nacional esto. Con, con 200 años de historia productiva. Con 200 ¿eh? años de historia sí. productiva. La Argentina reapareció frente al sistema mundial sí. en la presidencia de Avellaneda sí. a través de las carnes. Uh -huh. La sociedad rural argentina se creó por un grupo de avanzada en términos tecnológicos, de innovadores, de extraordinaria envergadura, encabezados por Eduardo Oliveira, sobre la base del ganado. Es así. Y como subproducto de eso, porque para el ganado fino que necesitábamos en ese momento y que pudiera engordar bien y demás, había que implantar la alfalfa. Y para implantar la alfalfa había que refinar las pampas. Exactamente. Y para refinar las pampas había que producir trigo, maíz y lino. Y para eso había que importar italianos, <laughs> piamonteses. Sí. Fundamentalmente. esta Esto así se construyó en la Argentina. Sí. Ahora tenemos una este, segunda gran o tercera. Tercera. Oleada, tercera. Eh, con esta posibilidad de convertir lo que hemos hecho en la revolución agrícola de los últimos años en estos productos que eh, tienen eh, esta demanda explosiva hoy en China, desabastecida además por un efecto también de origen biológico, una peste. Exactamente. Jorge, muchísimas gracias y continuaremos, yo creo que hay que seguir muy atentamente este proceso de lo que nos estás proponiendo, así que lo haremos semana a semana. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó... provincia de Buenos Aires. Corteva AgriScience, una nueva compañía agrícola que nace con 200 años de experiencia. Renatre se moderniza, nueva libreta de trabajo rural. Solicítala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Summit Agro te invita a entrar a una nueva dimensión en control de malezas difíciles. Presentamos FIRS. Lleva a tu campo hoy el preemergente para soja y maíz que todos... Te van a ofrecer mañana FIRS de Summit Agro, la última innovación de la tecnología japonesa líder. Creo que hemos tenido un programa realmente extraordinario, variado, pero todos con temas de eh, extraordinario eh, impacto. Y en el cierre de Jorge Castro, planteábamos un poco la oportunidad que se presenta para la Argentina, que siempre se ocupó, digamos, la esencia de lo que hemos hecho a través de nuestra historia agroindustrial es. Eh, producir eh, proteínas animales o los insumos necesarios para que otros las produzcan. Ese es el fenómeno de nuestras exportaciones de granos forrajeros, maíz, sorgo eh, y de harina de soja. Por supuesto, tenemos también el tema del trigo, que el trigo argentino va fundamentalmente para consumo humano directo y también es un cereal que está teniendo mucho dinamismo. Por esa historia del choripán, digamos, sale chorizo y sale con pan. Eh, pero lo interesante es que esto eh, nos agarra en un momento de extraordinaria volatilidad en los mercados, porque, por supuesto, que la fiebre porcina, que estimula tanto el desarrollo de las proteínas o el potencial de las proteínas animales, en el corto plazo le pega a los recursos que está necesitando. Históricamente, por lo menos en los últimos años, China para producir sus propios cerdos. Está cayendo la demanda de soja, la demanda de harina de soja, en un momento en el que se acumulan stocks y venimos de una gran cosecha global. Pero frente a eso se da el tema de la problemática climática en los Estados Unidos que está alterando o teniendo en vilo a los mercados. Es un momento para estar muy encima del mercado de los mercados agrícolas. Nuestros productores eh, agrícolas, fundamentalmente los productores de soja y también de maíz, que está en este eh, fenomenal proceso de despegue, tienen que estar alertas y buscar las oportunidades que genera esta volatilidad en el mercado. No es cuestión ni de quedarse sobre los hilos bolsas ni quedarse abiertos frente a una decisión ya tomada de hacer una gran siembra y con buen nivel tecnológico en la próxima campaña, eh, tanto de fina como de gruesa, pero la gruesa es digamos, maíz y soja y necesitamos construir precio y ese precio se eh, edifica en estos días. Muy alerta, hay grandes expertos que pueden colaborar, que pueden ayudar a ver de qué manera se aprovecha la volatilidad para darle piso y quedar abiertos a este, ganar mucho si esto de alguna manera toma el vuelo que puede llegar a tomar. Hasta la semana que viene.